Buenas noches. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, aquí presentes y desde casa que nos ven en Facebook o YouTube. Estamos reunidos para celebrar el 30º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos recordará que lo importante, por encima de todo, es amar, porque el amor viene de Dios. Porque fuimos creados por amor, porque no tenemos paz hasta que encontramos el verdadero amor. Señor, muéstranos todo lo que en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, en el corazón, en la mente de cada uno, aún no está abierto para recibir tu amor. Lo que hay de mezquino, estrecho y egoísta en cada uno de nosotros. Purifícanos para que estemos dispuestos a recibir tu amor. La intención de esta misa es por Margarita Rocha Jiménez. La misa es celebrada por Padre Cristiano. Les recordamos nuevamente que al momento de la comunión, por favor, esperen ser dirigidos por el ujier. Si usted no va a comulgar, por favor, muévase de la fila hacia el pasillo, permítale acceso a la persona que en su fila vaya a comulgar y luego vuelva a su silla. Trate de que la persona que vaya a comulgar en su fila no tenga que pasarle por encima, por favor, se lo pedimos. Cuando venga a la fila, tenga su mascarilla puesta en todo momento. Reciba la comunión, muévase hacia el lado en donde usted esté sentado, hay marcas en la fila, bájese la mascarilla, reciba la comunión y regrese a su asiento por la fila, por las filas de los lados, por favor, no regresen a su asiento por el pasillo del centro. Cuando sea el momento de la paz y del Padre Nuestro, tómense de la mano solamente las personas que están en sus familias, no lo hagan con personas desconocidas. Comencemos esta celebración sintiendo el amor de Jesucristo en el altar. Pongámonos en pie. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas noches a todos. Hermanos y hermanas, los presentes, los que nos acompañan en sus casas, reunímonos para nuestra misa de fin de semana, pidiendo a Dios que nos confirme en su amor. Así como nosotros somos invitados a realizar el amor de Dios en el servicio del prójimo. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados, humildemente confesando nuestras culpas. Thank you.
Dios lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos conduza juntos a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi ira se encenderá. Te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor. Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios.
Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. 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 Señor, en mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo fortaleza, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Fortaleza, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Abandonando los ídolos, ustedes se convierten a Dios y viven en la esperanza de que venga desde el cielo Jesucristo, su Hijo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo,
han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En este texto de San Mateo, nosotros vemos que Jesús aprovecha la pregunta que se le hace sobre cuál es el mandamiento más grande en la ley de Dios. Aquí nosotros vemos la relación entre la antigua alianza y cómo el Señor traduce no solamente en palabras, mas en acciones el sentido de la nueva. Y su respuesta sirve para iluminar nuestra inteligencia, guiándonos
hacia la verdad total que es Dios mismo en su propia revelación. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Nosotros debiéramos preguntarnos si verdaderamente el mandamiento más importante consiste en amar a Dios, o si por lo contrario, nuestra mente, nuestro corazón, por tantas veces se sienten atraídos por otros amores, o sea, a personas o cosas que empequeñecen en definitiva nuestra vida total al centrarla en aquello que existe por otro, en lugar de orientarla hacia el totalmente otro. Con frecuencia confundimos lo necesario e importante con el accesorio. Mirando la realidad que nos rodea, debiéramos conocer cuánto Dios nos ama a cada uno de manera indiferente, siempre manifestando sus dones y cuán pobre es nuestra entrega como respuesta personal de nosotros a su amor. Amor a Dios nos reclama dejar de lado a los ídolos para servir a Dios vivo, esperando a su Hijo hecho hombre, que resucitando de entre los muertos, viene a traernos la salvación y también a trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, a su luz que nos da nueva vida, la vida que es de la gracia divina, la vida que da sentido a nuestra propia existencia. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces nos orientamos a Dios teniéndole como centro de nuestras vidas con amor exclusivo e inclusivo? ¿Sigue Él siendo el centro de nuestras vidas cuando las cosas no salen como nosotros deseamos o esperamos? ¿No está condicionado nuestro amor a Dios cuando somos seducidos muchas veces por los atractivos, tantos atractivos mundanos que nos distraen de la presencia del Dios verdadero? La pasaje de este evangelio, en este texto específico, el Señor nos enseña que el amor a Dios se continúa en el amor al prójimo. Y es en este donde se queda patente cómo se vive nuestra relación de amor con Dios, el Padre de todas las misericordias, ya que la falta de amor al otro implica un olvido del amor al totalmente otro, que es el Dios propio. Es importante también no nos olvidarmos del contenido de la lectura del Éxodo. En esta lectura, el amor a Dios se manifiesta en el amor
a los más pequeños de este mundo, a los considerados como los desechados y abandonados. Así hace referencia al cuidado especial por atender a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, cuya presencia recuerda que los propios judíos fueran también extranjeros en Egipto. Así, porque hasta hoy la doctrina social de la iglesia, nuestra iglesia, indica cómo vivir la realización de la justicia entre los hombres, atendiendo especialmente a los más frágiles y el consecuente derecho a la vida que tiene toda persona que viene a este mundo, en el que se muestra el poder criador de Dios. Es Dios que da la vida, es Dios que nos llama, es Dios que nos da la fe, es Dios que nos invita a practicar su amor. Otra dimensión importante es el servicio. El servicio que es una forma de ayudar a otras personas, sin importar ni tener recompensa alguna que no sea la gratificación y el fortalecimiento del espíritu. Cuando ayudamos a otros, estamos al servicio de Dios. El asistir a los necesitados es una de las formas de manifestar que queremos servir al Señor, dar consuelo, amor, ayudar las personas con necesidades especiales, dar abrigo al necesitado. Son algunas de tantas formas que se muestran en las obras evangélicas de misericordia. Ver el rostro de Dios que se refleja en tantos rostros, porque el rostro de cada ser humano, especialmente de lo más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, en ellos está la presencia de Dios misma. Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos hermanos, si estamos en condición de reconocer en ellos el propio rostro de Dios. ¿Somos capaces de esto? Así, más una vez, hermanos y hermanas, somos recordados. El amor de Dios y el amor del prójimo son inseparables. No se puede amar a Dios sin amar el prójimo. Y no se puede amar el prójimo sin amar a Dios. Que nuestra actitud, que nuestra caridad sea siempre verdadera y sin límites. Vamos juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios.
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Dios y Padre de misericordia para que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. A cada petición diremos: manifiéstanos tu amor, Señor. Manifiéstanos tu amor, Señor. Por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, y por nuestra Madre, la Iglesia, para que siempre muestre su amor con todos sus hijos y su compasión se extienda a los más alejados, oremos. Manifiéstanos tu amor, Señor. Por los matrimonios cristianos y por todas las familias, para que se dejen inundar por el amor de Cristo y sean hogares felices, oremos. Manifiéstanos tu amor, Señor. Por los enfermos y ancianos, para que no les falte el amor de la familia ni los cuidados necesarios, oremos. Manifiéstanos tu amor, Señor. Por nuestros difuntos, especialmente Rosalba Mendieta, Juan Molina y Margarita Rocha, para que gocen de la plenitud del amor junto a Dios nuestro Padre, oremos. Manifiéstanos tu amor, Señor. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que comprendamos que no hay amor a Dios sin amar al prójimo, oremos. Manifiéstanos tu amor, Señor. Manifiéstanos tu amor, Señor, escuchando, Padre, siempre nuestras súplicas, y concédenos cumplir plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ustedes han demostrado su amor hacia Dios a través de su presencia aquí en la misa, su apoyo y sus donaciones, que a su vez avanzan la obra de esta parroquia a través de la evangelización, los sacramentos y la ayuda a los menos afortunados. Les damos las gracias y los invitamos a que nos sigan apoyando. Las canastas de ofertorio se encuentran a la salida, o podrían hacerlo en línea en el enlace que está en nuestro portal o en la página de Facebook. Los que nos ven desde casa pueden hacer clic en el enlace de la publicación o en el botón de registrarse de la página al final de la misa. Muchas gracias. Thank you.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante todo el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Barry, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Esta noche nos recordamos de Margarita Rocha Jiménez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Saudémonos mutuamente en Cristo Jesús con su paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Corpo de Cristo en la palma. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo, Padre. Cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes, especialmente a las personas que están entre nosotros por primera vez, a quienes esperamos que vuelvan a visitarnos, a seguir celebrando la misa con nosotros cada sábado, y a nuestros hermanos en Facebook, que los esperamos en la misa también. Como saben, por causa de la pandemia, el ministerio pues no ha podido tener actividades de recaudación de fondos. Así que estamos llevando a cabo un sorteo de una pintura que hizo Padre Cristiano de la Virgen de Guadalupe. Esta va a ser nuestra única actividad este año de recaudación de fondos para ayudar las obras
de la iglesia, porque el ofertorio honestamente pues no da para todas las actividades y evangelización y todos los gastos que tiene la parroquia. Así que nosotros apoyamos de una manera, y con los gastos del ministerio y con los gastos de la parroquia apoyamos esta parroquia con nuestra recaudación de fondos, la cual no hemos podido tener. Vamos a tener una celebración para la Virgen de Guadalupe, va a ser un poco diferente este año, pero sí la vamos a tener, y durante esa actividad va a ser el sorteo. Así que los exhortamos a comprar su boleto esta noche después de misa. Les damos las gracias a las personas que respondieron al llamado del hermano Tobías este día, hoy. Esta mañana aparentemente hubo varias personas de nuestra comunidad que vinieron a ayudar. Él está bien contento por toda esa ayuda. Y el próximo sábado va a tener un poco más de trabajo, así que si alguien quiere volver a venir a ayudar, aparentemente van a sembrar flores o algo así, no estoy segura. Él me dijo que van a tener otras actividades en el campus. Como saben, pues por los ahorros que hemos tenido que hacer, pues dependemos ahora hasta de los voluntarios para el mantenimiento de las facilidades de la parroquia. Recuerde, como siempre, que tenemos el rosario antes de la misa, así que por favor lleguen temprano. Y las confesiones son los sábados a las 11 de la mañana. El próximo domingo a las 9 de la mañana tenemos la clase de preparación bautismal para los padres que quieren bautizar a sus hijos en los próximos meses. Les damos gracias por su paciencia esta noche. Les pedimos no salir hasta que les sea indicado. Comenzaremos por los bancos de atrás. Y por favor, mantengan distancia. Espere a ser dirigido por el ujier para que salgamos en orden y no nos peguemos demasiado a las personas. Así que por favor, tengan paciencia nuevamente. Después de aceptar la invitación de Dios a participar de esta Santa Misa, es el momento de partir a nuestros hogares a resumir la ley en amor a Dios y al prójimo, amando a todo aquel que tendremos en contacto esta semana. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca con todos para siempre. Buenas noches a todos, vamos en paz y que el Señor siempre nos acompañe. La clase de bautismo es sábado, no es domingo. Solamente esto.